hermanito, aquí ya lo terminó de pedir, hermano. ¿Y ahora qué va a hacer, hermano? ¿Para dónde va, manito? ¿Qué va a hacer? No, mano, ve, de aquí voy a salir derechito para el hospital. ¿Sabes por qué? Que me voy a hacer vacunar. No la hora, papi. Mano, ¿y desde qué edad tiene? ¿Qué vas a vacunar? No, ya autorizaron que de 18 años hacia arriba ya se pueden vacunar. Hermano, ¿cómo así? Dame, yo también estoy en la huelga para... Mano, vamos a hacer una vacunada. Así ya. Dice la huelga. Sí, y aquí les voy a explicar el proceso de la vacunación. Así que acompáñenme. Sí, muchachos, estamos pillando, pues. Hermano, buena, pues. Primero que debes hacer es venir aquí al hospital S Norte 1. Buenos días. Muy buenos días, ¿en qué te podemos servir? Venía a ayudar con el proceso de vacunación a favor de tu enfermería. Claro, con mucho gusto. Te felicito por haber tomado la decisión. Gracias. Para venir al hospital al proceso de vacunación contra el COVID. Te recuerdo, en este momento estamos vacunando a la población mayor de 18 años en adelante. Recuerden, por favor, que uno de los requisitos principales es traer el documento de identidad. Si van a venir en horas de la mañana, por favor, venirse bien desayunaditos para que no tenga ningún efecto contrario a la vacuna. ¿Me presta, por favor, el documento para hacer la verificación de hecho? Ah, 3 15 2 26. Como ya realizamos la verificación de los derechos, ahora vas a pasar al área de facturación a facturar la respectiva vacuna contra el COVID. Ahora, ya acabé de facturar mi vacuna, ahora me dirijo hacia el auditorio, que es donde está el punto de vacunación. Vamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Bien, ¿cómo te sientas? ¿Bien con la vacuna del COVID? Sí, señor. Bueno, mi gente, este fue mi proceso de vacunación. Los invito a que se vengan a vacunar. Miren que no duró más de media hora. Te dan tu certificado y estás listo para tu segunda dosis.